Buenos días, vamos a hacer croquetas de morcilla. Para ello vamos a utilizar un poco de mantequilla, un poco de harina, la morcilla, que es la guarnición que le vamos a echar, un poco de sal, un poco de pimienta, un poco de nuez moscada y un poco de leche. Luego la vamos a empanar en huevo batido y pan rallado. Para hacer las croquetas de morcilla, lo primero que vamos a hacer es hervir la leche. Vamos al fuego y mientras hierve la leche, vamos a ir haciendo en el sauté lo que llamamos los cocineros el roux, que es fundir la mantequilla y una vez que esté fundida, lo que vamos a hacer es añadirle la harina. Siempre hay que rehogar la harina un poquito para que pierda el sabor a crudo. Y luego al comer las croquetas, pues no nos sepa harina cruda. Es importante que un par de minutos o tres, por lo menos, esté cociendo luego la harina con la mantequilla. Y una vez que está fundida, añadimos la harina. Esto es lo que os decía antes, que se llama hacer un roux. Esta es la bechamel que utilizamos en cocina, la más espesa, que es para hacer pues buñuelos, para hacer croquetas, porque luego ya viene otra un poquito más suave, con menos harina, que es para hacer villarroix, que aproximadamente son 100 gramos de mantequilla y 100 gramos de harina, siempre hablando por litro de leche. Una vez que luego hagamos la bechamel ya terminada, la sazonemos. Siempre hay que dejarla enfriar para luego poder formar las croquetas. Vemos que la leche ya va a hervir, la retiramos un poquito antes para que no se nos salga y la echamos, no hace falta echarla poco a poco, sino que la echamos toda de golpe, ¿vale? Batimos bien enérgicamente con la varilla al principio para disolver el roux. Bien por los bordes, que se suele quedar siempre ahí parte del roux, y entonces corremos el peligro de que nos salga un poquito blanda la masa. Entonces bien por todos los bordes del recipiente, ¿vale? Vemos que ya está espesando y le damos un poquito de fuego. Las bechameles siempre suelen sazonarse con sal, pimienta y nuez moscada. Es el sazonamiento típico de la bechamel. Como veis, esta está perfectamente, ¿vale? Y ahora lo que le vamos a echar es un poquito de sal, como hemos dicho, para sazonarla, un poquito de pimienta blanca molida y un poquito de nuez moscada. Con que esté en el fuego aproximadamente pues 8 minutos, 10 minutos, para que pierda todo el sabor harina cruda, ¿vale? Y espese bien, es suficiente. Ahora le echamos la morcilla, porque estas son de morcilla, podríamos hacerla de cualquier otra cosa, de chorizo, de jamón, de queso, de cualquier cosa que la hiciéramos, nos iba a quedar unas croquetas con un buen sabor a la guarnición que le echemos. Y una vez que ha cocido 8 minutos, ya pasamos a echarla a un recipiente engrasado. Y con un poquito de mantequilla podemos engrasarla por arriba para que no nos forme costra. También es conveniente dejarla enfriar para que no forme costra con un poquito, o tapada mejor dicho, con un poco de papel film.
Ello evita que le dé el aire y pues tendremos como consecuencia que no nos forma la costra esa tan desagradable y que a la hora de formarlas luego pues no salen bien las croquetas bien moldeadas. Entonces, con un poquito de mantequilla, ¿veis? Se engrasa ligeramente. Y con esto evitamos que nos forme costra. Y de esta manera, pues ya las dejamos enfriar. Bueno, vamos a formar ya las croquetas de morcilla que hemos hecho. Las podemos hacer pequeñitas para aperitivo. ¿Veis? Se despega bien porque se ha untado la placa con un poco de grasa. A mí no me gusta echarle harina. Entonces, si está bien la masa para trabajarla con las manos, es preferible no echar la harina. La harina siempre lo que hace es que la masa la pelmaza y luego sale peor de comer. ¿Veis? La vamos estirando poquito a poco. Y dependiendo de para qué queramos las croquetas, si son para aperitivos, pues las estiraremos para cortarlas un poquito más finas. Procurando siempre la misma anchura por todos los lados. Una vez que la tenemos así, la vamos cortando en trocitos. Y ahora lo que haremos será formarlas. Para formarlas trabajaremos con las dos manos, haremos especie de bolas y las estiraremos ligeramente. Ya las vamos echando al huevo. Hacemos las bolas, las vamos formando y las vamos echando al huevo. Y estas ya digo que serían de aperitivo. Ahora estas otras las haré un poco más grandes y las utilizaremos para un plato. Las acompañaríamos normalmente de unas patatitas paja y un poquito de salsa de tomate. Para darles el huevo las movemos un poco así, ¿veis? Para que sin tener que meter las manos en el huevo, para que se impregne de huevo por todos los lados. Una vez impregnada, escurrimos ligeramente y vamos poniendo en el pan rallado. Siempre tratándolas con cuidado de no quitarles la forma que le habíamos dado en la mesa. Ahora ya las envolvemos en el pan rallado, siempre tratándolas con cuidado. Y las vamos pasando a un recipiente que tenga un poquito de pan rallado y ya estarían listas para freír. Ahora vamos a hacer esta otra parte que la vamos a trabajar y la vamos a hacer para croquetas como plato, que serían unas croquetas ya de un tamaño más grande. Entonces ya las cortamos. Y veis, el tamaño es pues más consistente. Pero daros cuenta que no utilizo casi harina porque de esta manera salen mejor de comer. ¿Veis? Es un tamaño apropiado pues para un plato de croquetas. Y estas en particular, que son de morcilla, están riquísimas. Una vez que las tenemos ya formadas, las bañamos procurando no estropearlas demasiado la forma que le hemos dado en la mesa. Y una vez que están bañadas ya, las pasamos, las escurrimos bien y las pasamos al pan rallado. Y estas serían unas croquetas como las que hacía la abuela. Unas buenas croquetas, grandes y hermosas, para comerse un plato de croquetas. Una vez que las tenemos ya formadas, las ponemos, las repasamos un poquito para que cojan un poquito de pan y no suelten pan en el aceite. Y ahora pasaremos ya a freírlas.
Para freírlas, vamos a freírlas a la gran fritura. La gran fritura es mucho aceite y el aceite muy caliente. Siempre es conveniente moverlas un poquito para que no se abran, ¿eh? Ya tienen el color adecuado. Las echamos en el papel antigraso, perdón, el papel absorbente de grasa, para que suelten toda la grasa que sacan de la sartén. A continuación echamos las de que vamos a utilizar como plato. Ya cuando vemos que tiene el color, la sacamos.